El pasado domingo se dio ese pistoletazo de salida a las fiestas de San Antón con ese pregón realizado por Martín Azorín. Y justamente hoy, viernes 20 de enero, nos encontramos en la antigua estación de tren, cercano a la antigua estación de tren de Yecla, para dar comienzo a esta hoguera de San Antón, que nos hemos tenido que alejar un poquito porque es verdad que, como podemos comprobar, es una hoguera grande, 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 como se realizan todos los años, pues con estas tradicionales fiestas que siempre se celebran aquí en Yecla. Una hoguera tradicional en la que vemos que ha venido muchísima gente pues a poder disfrutar de esta hoguera, y en la que pues posteriormente vamos a tener al coro de danzas árabe, y también pues se va a dar y ofrecer ese pan con aceite. Unas fiestas que dan comienzo con los protagonistas, que son los mayordomos, los abad mayordomos, en este caso Consuelo García y Jesús Verdú, que son pues los verdaderos protagonistas, y a ver si podemos ahora charlar con ellos y que nos cuenten cómo está yendo este primer acto de un fin de semana completo de actividades.
lo dicho, estamos con los protagonistas de las fiestas de San Antón, los abad mayordomos, Consuelo, Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un placer hablar con ustedes y que me contéis más acerca de estas fiestas, porque yo es verdad que no las conozco muy a fondo. ¿Cómo se viven estas fiestas aquí en Yecla, Consuelo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya ves la gente que hay, todo en reunión y muy bien. Creo que estas fiestas se viven desde siempre, ¿no? No sé si usted lo vive desde... No, sí. Muchísimos años son los que... ¿Y de qué se componen estas fiestas? ¿Qué vamos a vivir este fin de semana? Este fin de semana, pues... Las puertas que se dan en el hospitalico y la misa de los, y luego bendicen a todos los animalicos que van allí al hospitalico. Jesús, vemos que estábamos comiendo aquí pan con aceite. Es típico, ¿no?, todos los años este alimento. Sí, sí, todos los años, o por lo menos muchos años. Este que es una fiesta de las más antiguas del pueblo, es de las más antiguas. Lo que pasa es que pues, va transformándose la cosa, pero se va manteniendo. Supongo que igual que su mujer, vive esta fiesta desde muchos años. De toda la vida, de toda la vida. Y aparte de eso es que también he sido ganadero y toda la vida con los animales. Hablábamos de la importancia de los animales el otro día con el pregonero de las fiestas, con Martín Azorín. La importancia de los animales en el campo también ha movido mucho la economía, ¿no? Hombre... Hace ya varios años, porque esto que se está formando, porque por ejemplo antes la casa en el campo se vivía de los animales, del campo y de los animales, porque había ganado, había gallinas, había, o sea que se vivía de eso. Porque Jesús, al final es importante hablar de los animales domésticos, pero es importante no olvidar animales como la burra, que nos ayudaban mucho a muchos trabajos, no sé si es así, Consuelo. El trabajo, no, si te gusta, no, el trabajo, lo haces con ilusión. Bueno, lo haces con ilusión, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, la verdad es que es un placer hablar con ustedes, que disfruten de estas fiestas, que seguro que paséis un fin de semana enorme, pues, como protagonistas de estas fiestas de San Antón. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Venga.